Estoy con Marco Mendoza, director de comunicación social del municipio de Ascensión. Muchas gracias, Marco, por esta entrevista. Platícanos acerca de algunas propuestas de campaña que hizo la alcaldesa de este municipio y que inclusive pues ya se están cumpliendo. Ok. No, muchas gracias, Octavio, por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Por venir a realizarnos una entrevista, ¿verdad? Y dar al municipio y al estado, ¿verdad? ¿Por qué no? Conocimiento de las actividades que están llevando el municipio de Ascensión. Así es, nuestra alcaldesa en su tiempo de campaña hizo varias de las que son propuestas de las campañas, y ahorita ya salió una muy importante, ¿verdad? Que el municipio lo pedía a gritos, que es en el tema de salud. Está viniendo un pediatra, ¿verdad? De Ciudad Juárez, viene los días martes y jueves al consultorio, y pues ya la gente, ¿verdad? Se ahorra ese costo extra de salir al municipio vecino, ir a Ciudad Juárez. Pues esto es algo muy importante, o sea, lo absorbe el municipio. ¿El costo del pediatra? La presidenta hizo la gestión, ¿verdad? El pediatra viene, el municipio le presta instalaciones, le presta el mobiliario que hay dentro de las instalaciones, y pues viene básicamente, pues la gente se ahorra ese costo que te menciono, del traslado y los viáticos, ¿verdad? Okay. En cuestión de uniformes escolares, también nos comentabas que ya se cumplió, pues, que fue una propuesta de la alcaldesa en campaña. Así es, la propuesta esa fue una propuesta muy fuerte, muy sólida, que ya se está cumpliendo, se está llevando a cabo. Ya han pasado a personas, de padres de familia, a las oficinas de presidencia por ese vale, por el vale de uniformes. Ya se ha apoyado a bastantes niños de la cabecera municipal con la dotación de uniformes, que es lo que viene siendo camisa y pantalón, lo que conocemos como el uniforme de gala. Se está apoyando con eso. Y pues esta fue una propuesta muy sólida, como te menciono, que ya se está llevando a cabo, porque sabemos la necesidad que tienen los padres de familia, y es un apoyo que se le está dando al bolsillo del padre de familia directamente. Muy bien, muchas gracias. No, para servirte, Octavio, muchas gracias a ti.